chachis, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Chachi Guitar. ¡Claro que sí! Hoy vamos a ver una serie de licks rápidos, muy chulos y asequibles si lo practicamos de manera correcta, del genial Jimmy Page de la banda Led Zeppelin. Y no solo de Led Zeppelin, también de una banda actual que está sonando y pegando muy fuerte ahora mismo, que son los Greta Van Fleet, que están muy muy inspirados en los Led Zeppelin. Es una banda que os recomiendo escuchar, son tres hermanos, 20 añeros, más un colega, que tocan genial, que es como si los Led Zeppelin hubiesen tenido nietos y estos nietos hubiesen continuado con su legado musical, pero componiendo y tocando en plenísima forma todos los cuatro, desde el baterista, el bajista, el guitarrista y el cantante. Así que nos vamos a enfocar en la guitarra y vamos a ver licks estilo Jimmy Page, Greta Van Fleet, para que toques ahora mismo y lo incorpores a tu estilo de tocar. Vamos para allá. Vamos a estar jugando en la tonalidad de Mi. Luego ya sabéis que todo esto os lo podéis transponer a la tonalidad que más os interese. En este caso, para que lo veas claro, vamos a estar en Mi, tanto en el modo rítmico riffs, muy Led Zeppelin, muy Greta también. Y en el modo solista, donde la tablatura la tenéis en la web, comenzamos. ¿Qué está pasando aquí? Que estamos en pentatónica posición 1 de Mi, ¿no? Pero ahora viene un lick que te tienes que anotar. Estos tresillos. En este caso ahora estoy también en pentatónica, ¿de acuerdo? Pero también es muy del estilo ir cambiando de cuerda. ¿No? De acuerdo, el modo, la técnica es el tresillo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Posición 2 de pentatónica en este caso. Ya sabéis que tenemos un cursito muy bueno y muy chachi de control pentatónico, que como su nombre indica, es para dominar la escala pentatónica por todo el mástil. Muy bien, posición 2, y voy desde la 2 a la 1. Esa también forma parte de la pentatónica de Mi, ¿no? Ya sabéis, luego lo podéis transponer a la tonalidad que sea. Pentatónica de Mi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy del estilo. Aunque no he saltado de cuerda, solo me he quedado en esta cuerda. Que esto también es lo que hace la guitarra rítmica, esto. Todas son pentatónica, las notas, Mi, su séptima, ahí otra vez su quinta, Blue Note, que es una nota extra que puedes añadir a la pentatónica que se convierte en la escala de blues, y esto sirve tanto para rítmica ¿habéis visto? Blue Note. Muy bien, y ahora pasamos a otro lick bastante cañero, muy Jimmy Page. Es un lick bastante cañero y bastante veloz. Por supuesto, los Greta también lo utilizan, su guitarrista. Y es un lick también marca de la casa Jimmy Page, con ese bending en la tercera cuerda, traste 14, y las cuatro notitas, esas cuatro. Solo que para llegar a la última, podemos hacer un pull-off, un ligado descendente. ¿Vale? Ahí lo tenemos.
¿cómo podemos continuar esto? Con otro link que te tienes que anotar. Ya sabéis, la tablatura la tenéis en la web, en el... Con esos tresillos, de acuerdo, es como si hiciésemos esto, la misma figura rítmica, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de acuerdo, ahí cambiamos de cuerda, muy Jimmy Page, muy Jimmy Page. Posición clásica de pentatónica en la primera cuerda, traste 15, traste 12 y traste 12 segunda cuerda, de acuerdo, podemos tocarlo así con un planchado con el dedo índice y ligado. Y púa. Yo lo estoy tocando con la púa por dentro. También podrías tocarlo con la púa por fuera. O hybrid picking también. Como quieras. Y pasamos al último grupo de licks rápidos y veloces que puedes aplicar en tu estilo, como es esto. Pero para que lo veas claro, me voy a ir primero aquí, ¿vale? Que es la posición esta de pentatónica. Y fíjate que es. Es decir, estamos en pentatónica, pero estamos utilizando este traste 6, que es la Blue Note. Ahí estamos, ¿te acuerdas que...? ¿Aquí? Primera... Ahí tenemos la Blue Note, ¿de acuerdo? Un trucazo, un buen tip, que es que con la púa, para correr muchísimo, podrías utilizar la técnica de economy picking, es decir, barrer así. ¿Ves? Pero acuérdate de levantar este dedo, el dedo 2 de mano izquierda, ¿vale? El dedo medio. Esta misma técnica te la puedes llevar a otras posiciones, que es como he comenzado el lick, ¿vale? Que me he venido aquí. Que el bajo está sonando un la, ¿vale? La rítmica. Bueno, el bajo, en este caso la. Y vale, esto. Pero aquí. Ahí lo tienes. Fíjate que en la esencia es el mismo lick, solo que he tocado en dos posiciones. Mismo lick, misma técnica, ¿vale? Despacio, aquí en la primera posición, aquí. Dos. Aunque sean licks rápidos, si lo veas como muy difícil, si lo practicas despacio, despacio, se pueden adaptar a tu nivel. Tú ten en cuenta que estos licks vienen del blues, ¿vale? La influencia, el origen de todos esos licks es el blues, ¿de acuerdo? Así que practícalos despacio, con calma, las tablaturas las tenéis en la web y recordad que tenemos cursos de todo tipo, el de control pentatónico, como os he dicho antes, pero también cursos de blues y de todo tipo. Echadles un vistazo, cosa buena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.